Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Podría elegir atajos, evocar la figura de Maradona, esta especie de semidios instalado en la conciencia de los argentinos y de buena parte de los espectadores a nivel mundial del fútbol. Podría hablar de River campeón, algo que ya es una costumbre en los últimos 13 años. Podría decirles por qué ayer Clarín y todo el grupo, sus 236 licencias, bajaron el tema. No hablaron durante todo el día de lo sucedido en este pseudoataque a su sede administrativa, donde llamativamente en una ciudad infectada de policías y de cámaras de vigilancia no hay un solo detenido, ni un solo detenido. Yo sigo sosteniendo mi teoría de que fue un autoatentado para victimizarse a nivel nacional e internacional, porque la verdad, la mentira tiene pata corta y todo lo que hace y dice Clarín en general es una enorme mentira, con un profundo desprecio por el público. Podría hablar de todas esas cosas, pero ¿saben qué? No quiero. No quiero hablar de eso. Quiero hablar del futuro inmediato. Quiero hablar de lo que va a suceder en los próximos meses, que no es poco, ¿eh? En marzo, la Argentina tiene que pagar 19.800 millones de dólares. Por eso los días que transcurren son centrales. Ahí, de la vereda de enfrente están ellos. De la vereda de enfrente está la derecha neoliberal, que tiene varios rostros. El sector financiero, los agroexportadores, la Embajada de Estados Unidos, país mayoritario en el Fondo Monetario Internacional, la política neoliberal, con el macrismo a la cabeza. Bueno, ahí están, ¿eh? Los industrialistas formadores de precios. Ahí están todos conspirando, usando TN, América, Canal 13, en fin, toda esa caterva de medios enorme, abrumadora, de los grupos de la comunicación que nos meten miedo. ¿Y qué quieren eso? Están apretando al gobierno todos los días, para que se firme el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo significa indefectiblemente más deuda, un ajuste brutal que lo pagan los más débiles, significa ausencia del Estado, significa restricciones muy potentes de derechos, como los derechos laborales, significa alineamiento con la política exterior norteamericana, significa dolor para nuestro pueblo, para las clases medias, los trabajadores, para los pobres, para los jubilados, para las mujeres, para los pibes. Dolor. La derecha propone dolor. Lo único que le importa es el lucro de 200 tipos en la Argentina
que bueno, son los que se beneficiaron con esta toma de la deuda y su fuga al extranjero. De esos no vas a ver nunca a uno en las cárceles argentinas. Del otro lado tenemos a los otros, a los que proponemos otra cosa. Debo decirlo, con Gerardo Ferreira a la cabeza, un empresario argentino, un tipo con un pasado revolucionario fuerte, que él dice no hay que arreglar un carajo con el Fondo Monetario Internacional, y hay que construir una política de alianzas nueva con China, con Rusia. Bueno, esto indefectiblemente incluye a Irán, y buscar aliarse a la hora de discutir con los gringos y poder discutir con los gringos, pero con una enorme cobertura china y rusa. A ver, yo te pregunto a vos que me estás escuchando en tu casa, ¿de qué lado te parás? ¿De un acuerdo, del lado de un acuerdo que va a someter a la Argentina a los destinos del Fondo Monetario, Estados Unidos, de los grupos oligárquicos y oligopólicos del poder en la Argentina, o del lado de una nueva alianza que nos permita ir construyendo nuestro propio destino? Miren, no quiero ser infantil. Yo estoy en contra de todos los imperialismos. Ahora me parece que tenemos que ir construyendo un camino razonable a la hora de crecer y de desarrollarnos. Y creo que esta alianza con los chinos, con los rusos, que ya hoy es muy potente en América Latina, nos permitiría ir construyendo estos espacios, viendo estas cuestiones. Por eso les dejo la inquietud. Y que no nos demos cuenta que nada pasa en la Argentina, ¿no? Hay una discusión de fondo que va a estallar en marzo, cuando no podamos pagar los 19.800 millones de dólares que comprometió la bestia de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Entonces vos, ciudadano argentino, vas a tener que discernir de qué lugar te parás. Del lado del ajuste, del lado de la muerte, del lado de la ausencia del Estado, del lado del cercenamiento de derechos, del lado del sometimiento a Estados Unidos, o vamos a construir una nueva relación con los poderosos del mundo, los chinos, los rusos, los persas, que nos permita construir una salida. Vos decidís, vos transformate en un promotor de esta discusión en cada lugar de la Argentina. Que no nos tomen de pelotudos, que no nos tomen de pelotudas. Tratemos de entender qué es lo que pasa. Y militar no para una camiseta, sino para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que es lo único que importa, lo único que vale. ¿Estamos? Quiero recordar que en eso el Frente de Todos tiene a Cristina. Es Cristina de excelente relación con chinos y rusos. ¿Se acuerdan cuando dijeron que no iba a venir ni una vacuna acá, que íbamos a morir todos, que esto era un desastre? Bueno, terminamos teniendo 40 millones de vacunas más de las que necesitábamos. Y eso fue el teléfono de Cristina, con Putin, con Xi Jinping, el presidente chino. Hay una relación fuerte, sólida, en un mundo cruzado de contradicciones.
Así que seamos capaces de movernos con inteligencia, con mesura, con mucha habilidad política. Miren que los que abogan por un acuerdo con el Fondo y con Estados Unidos, no están solamente afuera, no son amarillos que están en el macrismo o en los grupos de poder oligárquico. Adentro nuestro hay unos cuantos. Entonces tendremos que ver si seguimos el camino de Gustavo Belis, que es el camino de Occidente, el camino del acuerdo con Estados Unidos, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con los buitres, o si elegimos el camino de Cristina, que es el camino con Rusia, con China, con alternativas que nos permitan crecer y desarrollarnos. No te dejes estafar. Abrí bien la cabeza, abrí bien los ojos. Date cuenta de la profundidad y densidad del debate. Me gustaría que llames a la radio y nos cuentes cuál es tu posición y si estamos hablando pavadas. Que tengan un hermoso fin de semana, muy buen día y un abrazo grande para todas, todos y todes.